mía panameña, el patacón es uno de los favoritos. ¡Sí! Esas rodajas fritas y redondas de plátano verde. ¡Y patacón pisao! ¡Pisao! ¿Pero sabes por qué se le llama patacón? La tradición oral cuenta varias versiones. Una que proviene del italiano pataca, nombre de las monedas de países islámicos en la Edad Media. Otra versión habla de la forma parecida al peso de plata español llamado patacón, utilizado en América durante la época colonial. Y es precisamente por esas monedas que también se le llama patacón al sencillo que lanzan los padrinos fuera de la iglesia cuando se bautiza a un niño en el interior del país. Y así como hay patacones, también hay pataconcitos, nombre con el que se le conoce a la acumulación desordenada de desechos en alusión al vertedero de Cerro Patacón. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y lo que también debe de saber es que cada día son más las empolleradas que están subiendo su foto al álbum virtual de Multibank Celebro la Pollera. ¿Qué tienes que hacer? Ingresar a la página www.celebrolapollera.mb.com, llenar los datos y ya estarás participando de esta extraordinaria iniciativa. Tienes hasta el 28 de febrero. El origen del patacón y el álbum virtual Celebro la Pollera de Multibank. Otro tipití por Elena Yorach para que usted se contagie de panameñidad. Los tipitís por Elena Yorach.